los intereses colectivos. Usted está defendiendo un interés personal que condenamos públicamente. Que condenamos públicamente porque los intereses deben ser defendidos por todos, para que nos beneficien a todos. No a uno o dos. Y señora Briseida, concejal, me extraña mucho que usted esté en esta comisión para prestarse al endeudamiento cuando no lo debe hacer. Usted en la administración. En contra de Toña, antes o después de fin del año, una marcha porque ella no había hecho nada de su gestión. Usted estuvo participando de eso y ella demostró que es una gran líder y generó desarrollo y oportunidades en pobre. Y ahorita llevamos tres años seguidos, esperando. Y nos vamos para los cuatro. Y con seguridad, difiero de usted, señor concejal Torito, porque yo quisiera aceptar también que las obras que usted mencionó se van a hacer, pero créame que no. Usted mismo lo dijo, que las cosas no se habían dado porque no tenían el apoyo departamental ni nacional, pues mucha gente lo vamos a tener en un año. Entonces, usted podría decirme cuál es la sed que tiene para endeudar el municipio de Pore, si ya lo endeudamos, y sabe, usted lo acabó de decir, endeudamientos que no eran útiles, no son necesarios. Usted ve las necesidades del 1 al 10. La primera, ¿será construir la plaza de mercado para Pore? Nosotros sabemos cómo está el sector de la educación. ¿Cómo están las vías? Mal. ¿Cómo está el sector de la educación? ¿Cómo está el sector de nuestra salud? Mal. Entonces, por favor, con todo el respeto, me refiero a ustedes, señores de la comisión, para que reconsideren.